clasificando, ganándole los espacios al conjunto cardenal, y Germán Caicedo, que había ingresado para el segundo periodo, el quinto. Más grande. Y en esta descolgada, Gabriel Caicedo vence por quinto. El único gol del compromiso fue un golazo. El taco de sobrecierra para Germán Caicedo, calculó el remate desde 25 metros con pierna derecha y bañó al arquero Montero. Vale la pena la repetición. Del equipo fijado, 2x2, marcador final de esta noche en la Aquí está la acción y el gol. Al final de Germán Caicedo, quizás el campo. Caicedo sacó este remate, maestro a sacarla, le dijo a mi papá. Caicedo marcó el primer tanto cuando el América ya había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Cortés. Así pues, disculpa. Para el Tolima con este balón que pierde la defensa del Junior, vendría al centro la baja de cabeza al brasilero y Germán Caicedo con remate de pierna derecha vence al arquero Agustín. Puntos en 14 partidos. A 8 fechas de terminar el torneo, los torimenses sienten más eran 8 victorias contra 7 del conjunto de Cheche Hernández. Con el que Caicedo se dio un triunfo luchado. Este partido de la República Mexicana se va como el orgullo de los rojos y héroe de la tierra del Junte. Claudio Rojas dirigió las acciones, no tuvo mayores inconvenientes en un partido que resultó relativamente limpio. Probaba la tierra, la esférica que la dividida se arma un rabillete, pegó en el paro, nadie atina. Verdolaga, pero después vino la revancha y Caicedo con este espectacular reconjunto verdolaga, pero después vino la revancha y Caicedo con este espectacular remate consiguió un tanto inatajable. Está la repetición desde la cámara, pero la pelota ya estaba ahí adentro, pero no se ve nada. Caicedo que recuperó la pelota, Montero que le pasó a la derecha, participó y otra vez Caicedo, el hombre que inició la jugada, que peleó el balón, capitalizó la acción para colocar aquí el 2-1, victoria de la parte del árbitro, el cobro y allá apareció solito Germán Caicedo para el 1-0, minuto 83. Bueno el cobro, Caicedo apareció en el 3, hombre, solo se vino buscando el cabezazo, uno de ellos Germán Caicedo, ya no contigo, Germán Caicedo consiguió el 1. Caradera. En el último minuto, con el de reposición, y vino este mando de Caicedo, que dejó en tablas el partido. 3-3 con el Medellín eliminado y el Huila a se cayó tanto que terminó perdiendo con un golazo de Germán Caicedo en media distancia impresionante. Es uno de los mejores goles de la fecha profesional. Se nos tiene un gol, el pata se resbala, qué mano a mano con Luis Caicedo, es el empate. Dio Millonarios, el 1-0, Biafra se la deja a Jair Rambal, y Rambal se la deja ahí servidita para que Germán... El campo, el América, únicamente en William Zapata. Me parece que el Tolima se va a poner a... Lo dicho, un pésimo partido de Héctor Hurtado en ataque, que pierde una pelota en forma infantil, arma el contragolpe el jugador del cuadro tolimense Becerra Casiano. Le pegó muy bien ahorita para
el equipo de Alexis García, ante pase de Stanley Mota. Y apareció allí Caicedo para empujar al fondo de la red. Conclusión de la defensa, en el arquero. Y el que aprovecha es Caicedo para empujar el primero. Preparó la jugada. Ya en el segundo tiempo, en esta acción en la que interviene Fernando Díaz Ribeira, terminó. En esta acción en la que interviene Fernando Díaz Ribeira. Hombre, ahí perdieron el balón de Mota, Mota y gol de Caicedo, Germán Caicedo. Eso es mucha mala suerte. Pierden el balón y queda en Mota. Y los toma mal parados. La perdió Chamorro. Ha querido el cuadro Atlético Nacional con el Deportes Tolima. La bola para quien acabó de cobrar. Diferencia a los grandes equipos. Atlético Nacional ha tenido una en el partido y no la desperdició. Fue contundente. Nadie sobre el costado puesta. La pelota se va en curva. Cansa llegar por ese costado. El jugador Caicedo arranca. Caicedo con la pelota. La marca de Ramiro para el 21. Se haga su juego, señores. Se para la recta por la marca derecha para Caicedo. Nacional. Sánchez sale por punto derecha con Caicedo. Pegando la raya aquí la parte interior de su frente. Ahora presiona el Deportes Tolima por la levantada sobre el mundo de la máxima falta argentina por la peinadita.